Risaralda es fuerte en el país en turismo de naturaleza, específicamente en la línea de producto de avistamiento de aves. Por eso, la gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, propuso construir un clúster del nombrado producto, el cual sería piloto a nivel nacional. Con esta iniciativa se busca fortalecer el avistamiento de aves y otros productos que se desplieguen de este, para ofrecerlo al mercado nacional e internacional, en especial al asiático, y de esta manera fortalecer el turismo del departamento. Desde el próximo 31 de mayo, la Secretaría de Hacienda Departamental quedará autorizada para iniciar el proceso de cobro de las sanciones e intereses por el incumplimiento en el pago de impuestos de vehículo automotor, medida que cobijará a los propietarios que no paguen antes del 30 de mayo. La Secretaría de Desarrollo Económico de Risaralda está invitando a los actores del sector turístico del departamento a que participen en el proceso de licitación pública habilitada por Funtur para realizar los estudios y diseños de la señalización turística del paisaje cultural cafetero en 47 municipios y su área de influencia en los departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.